Sí, la verdad que estamos muy contentos porque ganamos, pasamos de ronda y la verdad que era un partido muy duro para nosotros porque nos venían criticando cada partido, dos derrotas y la verdad que ganar ahora nos ponemos en confianza. Además de pasar en la copa, es como un desahogo, ¿no? Sí, la verdad que pasar en la Copa es un desahogo y hermoso porque ganamos, trabajamos día a día para estar mejor todo y la verdad que ahora ganar esto y mucho más hermoso. ¿La viste llegar a la pelota que llegaba a tu cabeza en el gol? Sí, la vi llegar, digo, no, ¿qué hago acá? Digo, la verdad que estoy muy contento por hacer goles. ¿En el anual habías hecho goles o no sos mucho de pisar el área? No, sí, siempre en el anual hago goles y la verdad que el año pasado fue cuando hice más goles de cabeza. Si tenés que elegir un equipo de primera al que te gustaría que salga el sorteo para jugar la Copa Argentina, ¿con quién te gustaría jugar? La verdad que no tengo ni idea, que toque lo que toque. ¿No sos simpatizante de ningún equipo de primera, nada? No, de Boca, De de Boca. Boca, sí, de Boca. Bueno, ahora se viene Zapla, que es tan importante también como este, digamos, la exigencia es de siempre, ¿no? Sí, ya a partir de mañana volvemos al trabajo y la verdad que a seguir metiéndole, que el domingo tenemos un partido muy importante. ¿Qué hablaron con el técnico? Después del partido en el vestuario se habló algo. No, no se habla nada, todo se habla mañana en el entrenamiento. Haber jugado con Solorza, con otros compañeros, con Villa también, que fue titular hoy, ¿los ayuda a ustedes que varios chicos estén juntos dentro de la cancha? Sí, la verdad con Villa estamos desde la escuelita y es algo hermoso que ahora estemos jugando en primera en el mismo equipo. La verdad que es muy hermoso, con Matías Solorza nos conocemos desde chico, vivimos casi en el mismo pueblo y la verdad que jugar con ella es muy, muy lindo.